que vengo a ver es si me pagan los 80 pesos que me deben de la fotografía de Celeste. ¿80 pesos? ¿80 pesos por esa mugrosa amplificación? Pero no ve usted que se lo amplié todo estilo cine italiano, doña Febronia. ¿Cómo? Luego se ve que es hija mía, ¿verdad? A mí no me presuma, que yo sé que la recogió usted de chiquita. Desde que tenía 3 meses hasta los 20 que acaba de cumplir. Siendo así como si fuera carne de su casa. Exactamente. Hágase de cuenta que es un filete miñón de mi tibón steak. Bueno, ¿y de los 80 pesos qué? ¡Ni quien se acuerda! ¡Vaya a empezar la función! ¡Me lo pagó! ¡Ya me hago el tocacho de la entrada! ¿Palet la das? ¡Ay, palet la das! ¿No lleva su congelada? ¿De qué hay? Pues mire, las de limón no se las recomiendo porque saben a coco y las de coco a limón. Bueno, entonces, ¿de qué tiene? Momento, déjeme ver, no que adivine. A ver esta. Me sabe a chabacano. Ha de ser de limón. Órale. Vale 20, pero se lo voy a dejar en 15 por la probadita. Ay, métasela en la boca porque van a estar las manos para aplaudir fuerte. Vamos a ver la variedad, siéntese. Donde nace un romance feliz, café de París, antesala de un beso febril, antro de minuit, donde empieza el amor a vivir, paraíso de dicha que tiene el matiz. Café de Paletero. Toma. ¿Pero para qué se molestó? Pues si no es día de mi cumpleaños. No te hagas el chistoso. Llévale estas flores a Celeste de parte de Juanito y dile que la espero afuera al terminar la función. Oiga, soy paletero, no mandadero. ¿Por quién me toma usted? Por lo que eres. El gato de la carpa, ¿no? Y pícale si no quieres que le diga a Celeste que te corra. Oh, con chango este. ¡Hala en consomé! ¡A ver si engordas! Adelante. Ah, eres tú.
Sí, señorita Celeste, le traje estas flores. Déjalas en cualquier parte donde no estorben. Entonces las pondré a San Pascual Bailón, que es al que siempre le prende sus veladoras para que usted baile bonito. Además, quiero quedar bien con él para que me conceda lo que le he pedido. ¿Y qué es lo que le has pedido? Pues que usted acepte ir a cenar conmigo aquí al café de Chino que está al lado. No seas ridículo, Ponciano. ¿No te das cuenta que una estrella como yo no puede ir a un café de chinos? Además, ¿que no comprendes que una vedette de mi categoría no puede andar con un tipo vestido como tú? Cuando tengas lo suficiente para comprarte un traje y para llevarme a un restaurante postín, pues entonces ya veremos. Pues lo siento, porque yo había mandado preparar un chinchanfú, que es una especie así de taquitos de pollo, nada más que sin pollo, y me iba a llevar unas paletas heladas, pues, para el postre. Mira, Ponciano, mi madre y yo vamos a cenar esta noche con un amigo mío. Bueno, si no les es molesto, podría yo acompañarlos para hacer el cuarto. El único cuarto que tienes que hacer es este. Y a ver si queda bien limpio y arreglado, ¿eh? ¿Me quiere? ¿No me quiere? ¿Mucho? ¿Poquito? Nada. ¿Has visto a Ponciano? ¿Ponciano? Pues yo hace rato que entró. No me digas. ¡La extra, la extra! ¿Quién será el misterioso melódico? Señorita Celeste, bailaremos a los acordes de los violines mágicos. ¿Me permite usted danzar esta pieza con usted? ¡Qué ole! ¡Ya! ¡Ponciano! Celeste, qué linda eres. Toda hermosa eres. Me descubro ante ti. ¡Qué ole! ¡Voy! ¡Ponciano! ¿Bailamos, mami? La, 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 la. Gracias, mi amor. ¿Es que ya se volvió loco? No, es que estaba yo practicando lo del Odine. Para cuando se enferme, pues le entro yo. Sí, usted jugando, ya falta una hora para la función. Es usted un vago, no sé cómo lo aguanto. Uy, hoy se levantó usted con la pata izquierda. No tengo pata izquierda. No, ni modo que las dos sean derechas. Derecho había de andar. Uy, qué humorcito trae usted hoy. Es que usted no sabe lo que me propuso anoche el Juanito ese. No, hombre. Pues no, que andaba derrapando por la esta Celeste. Precisamente. Hace un mes que la está cortejando. Pero ayer me dijo que quería llevársela para que debutara en un teatro, pero de veras. ¿Y nosotros? A nosotros. A nosotros nos llamó cómicos de la legua. Que no teníamos derecho de interponernos en la carrera de mi hija. Bueno, depende a qué carrera se refiera. A la de artista, según dice. Bueno, ¿y qué dijo Celeste? Pues ella no... Mamá, ¿no ha venido el maestro a ensayar? Ah, no. Yo le dije al maestro que no viniera, pues quería cobrar horas extras. ¿Y tú quién eres para meterte en lo que no te importa? Pues es que yo... ¿Y qué haces vestido de mamarracho? Tienes mañita de ladrón, Ponciano. Ahora la ropa de Jaudini. Y anoche las flores que me mandó Juanito que hiciste creer que eran tuyas. Como sigas así, vas a acabar en la cárcel. No se preocupe. Yo le llevo sus cigarritos a la Penny. ¿Y no sabes que delante de una dama no se puede estar con el sombrero puesto? Es que, señorita, es que mejor que no me lo quite yo. No seas majadero, Ponciano. Bueno, usted lo quiso.
entero. Avísale a la señorita Celeste que estoy aquí. ¿Cómo que avísale a Celeste? El que quiera azul celeste, que le cueste, avísele usted. Pelado este. ¿Hace mucho que me esperabas? Como una hora. Pero a una mujer como tú, se la espera siempre. ¿Nos vamos? Sí. ¿Qué hubo, Ponciano? Buenas, doña Alcanfor. ¿Qué dijo? Digo que hace mucho calor. Caray, doña Febre, usted ya ni la muela. ¿Por qué permite que Celeste salga con el tipo ese? No quiso que fuera con ella. Es la primera vez que me manda sola a la casa. ¿Y sabe por qué? Porque a este Juan yo le canto a las 40. Por lo más, déjemelo a mí. Yo le canto a Dios, mariquita linda. Y el tipo ese no vuelva a poner las patas aquí. Es inútil. Iría a buscarlo. ¿Usted qué sabe lo que es el amor? Buenas noches. No sé. Pero lo que sí sé que Celeste está como para este. Sírvame un fogonazo, porque quiero beber para olvidar. ¿Olvidar qué? Pues no sé, ya hasta se me olvidó. Me la apunta, me sirve otro y me lo apunta también. Los mirones son de palo. Sí, oiga, aconsejar es muy fácil, pero ¿luego qué? Si tantas ganas tiene de jugar, ¿por qué no se echa un partidito? Eso. Pues para luego es tarde. ¿Sí? Bueno, lo siento por ustedes, porque a mí me dicen el rey de la canica. ¡Ahora verán! ¿Qué tal? ¡Nada! ¿Pero vamos a jugar sin tacos? No, a mí que me los traigan con carnitas, guacamole, chilito. ¿A ustedes de qué? Déjese de vaciladas y vamos a jugar. De a 5 pesos la carambola. ¿Tres lana? Pues que tengo cara de pobre. A ver, cantinero, copas para los muchachos. Y me las apuntas. Bueno, ¿quién sale? Tú mismo. Juega. Sí, mira, ¿cómo te las acomodas? Así jugamos en mi barrio. Aquí no estamos en tu barrio. Bueno. Bueno, muchachos, no es desconfianza, pero me gustaría ver la lana en el paño. Luego, luego. Oye, mira, todo fuera como eso. Aquí está. Toma. ¿Como estos? Ahí está. Salud. 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 Saludcita, muchachos. Ahí me las apuntas. Ya estuvo suave. ¿Hasta cuándo voy a estar apuntando? Hasta que te dé la orden de hacer fuego. Bueno, ahora sí, muchachos, prepárense a ver al Tarufi del billar. Nada. Nada. Y ahora va de manoletina. Va por ustedes. ¡Ole! Apúntamela. ¡Toreros, toreros!
gracias, gracias. Y ustedes las tres gracias retratándose con la luz. Casualidad. Pura chirifada. ¿Cómo chirifada? Más difícil todavía. Esa fue de segundo año. Ahora va de cuarto, ahora verán. De ti, marí, de dos pingües, cucaramá, caratítere, fue. Abusados. Nada, ¿eh? Eso se llama carambola de radar, ¿eh? Bueno, Caifás con la luz, retratándose, muchachos. Salió sopilote, ya nos lleva ganados 300 pesos. Habrá que hacer algo, ¿no? Limpia sus espaldas y le das con la clave de fa. Bueno, ¿qué? ¿Se van a seguir retratando? Ya se rajaron. Eso. Hazte para allá, no estorbes, hombre. Oh, ¿qué? ¿Me está chiviando, qué? Hazte para allá. ¿Y ustedes qué les pasa? ¿Les pegó un tic nervioso, qué? ¿Qué es eso? La tercia de locuaces. Bueno, a su salud. Al darnos las órdenes. El melódico. Jefe, tanto gusto en conocerlo, jefe. ¿Cómo conocernos? Ya nos conocemos, ¿no? Venga, vamos a sentarnos, jefecito, venga. ¡Póngase! ¡Ahí vamos! ¡Avísate! ¡Aquí! ¡Vamos, vamos! Siéntese, jefecito, siéntese. Jefe. ¿Qué se traen ustedes? Yo soy el abandonado. Pues lo siento, mano. Y yo, gorrioncillo, pecho amarillo. Será negrillo. Y yo soy farolito. ¿Y mi luz? Jefe, se le olvidaban las semifusas. ¿Las qué? Las semifusas. Ay, sí, mi luz, la pura catahuila. Lo guardaré aquí en el pentagrama. Bueno, ¿qué ustedes son, una banda de música o qué? Sí, la banda del melódico. Jefe, para un caso de apuro, ¿dónde podemos encontrarlo? Pues cuando me quieran encontrar, pueden ir al Salón Molin Ruge. Allí preguntan por Ponciano, que soy yo. Yo los puedo pasar a la carpa y si quieren echamos otro partidito. ¿Prepara allí algún concierto? Es concierto, concierto no. Pero sí nos aventamos unos chachachas a todo dar, ¿eh? Bueno, yo me tengo que ir porque tengo que estar allá en el salón. Bueno, adiós, Nicanor. Adiós, Barca de Oro. Adiós, negra consentida. Nos ha bautizado de nuevo. Vamos a tener que cambiarnos los nombres. Dime, niño, ¿quién te besó a la orilla la empalizada? Uy, hoy era mucho mejor entrada. Entonces podemos cobrar. Bueno, ustedes pueden cobrar, pero ahora falta que yo pueda pagar. Papá. Hijito, tú aquí. Vete a acostar, que no es hora de que estés despierto aquí. Mamá, tu papá.
papá tuvo mucho más. Si tu mamá tuvo la culpa, tu papá tuvo mucho más. ¿Cómo fue que se descuidaron que la justicia no hiciera nada? Y por eso es que a mí me gusta el merengue. Los muchachos quieren paletas. Yo les pago los boletos, no los vicios. Tome, se las compro. Luego le regreso los cajones. También nos invita a las paletas el menso ese. No, es otro que me encontré afuera y me dijo que nos da 10 pesos a cada uno si le aventamos paletas a Celeste. ¿Y el paletero? Él nos contrató para aplaudir y el otro para chiflar. Podemos hacer las dos cosas y cobrar de los dos. ¡Hecho! Yo les daré la señal. Está bien. Juega el pollo, juntamos. Y por culpa de los muchachos, santiaguera, yo soy también. Y por culpa de los muchachos, santiaguera, yo soy también. Claro. ¿Qué fue lo que me aventaron? ¿Paletas? ¿Y quién es el que las vende tú? Bueno, a lo mejor las aventaron de entusiasmo. ¿De entusiasmo? Por primera vez se llena la carpa y tú tenías que estropear el éxito. Bueno, mire, para que se le pase el coraje, no quisiera aceptar ir a cenar conmigo. Mire, tengo dinero y puedo pagar hasta un cubierto de 8 pesos. ¡Sal inmediatamente de aquí! ¿Entonces qué? ¿La espero afuera? Hija, te traigo una sorpresa. ¿Qué? Que se vendieron muchas paletas. No, que ya están vendidas todas las entradas para mañana. Seguro que es cosa de Juanito. Me parece un detalle muy bonito de su parte el querer llenar la carpa para que no me sienta desairada y trabaje a gusto. Juanito, ese Juanito no paga ni su boleto, entra de gorra. Tú cállate y sal de aquí antes de que te eche de la carpa. No entres, no entres. Juanito. Juanito. Celeste, me acabo de enterar de lo que ha pasado. Son unos cafres. Me he cansado de decirte mil veces que este no es un lugar para ti. ¡Ay, que no es un lugar para ti! ¿Y qué? ¿Piensa usted llevársela al Palacio de Versalles? Señor, es que usted con su egoísmo de madre no se da cuenta de que está hundiendo a Celeste en este ambientejo de cómicos de la legua. Caballero, ni usted con su egoísmo de pachuco no se da cuenta que está sobrando alguien aquí, que no soy yo. Te espero afuera, linda, para que vayamos a cenar a Sanssouci. Sí, mi vida. Ay, sí. Mi vida. Bueno, entonces, ¿qué? ¿Siempre no vamos a ir a cenar juntos? ¿Eh? ¡No! ¡Ay! Entonces, no, ¿verdad? Bueno, al cabo que ni tenía yo hambre. ¡Por dos! Aquí tiene. Pase el que ya va a empezar la función. Oye, ¿será aquí? Yo creo que sí. Él dijo en el salón Moulin Rouge. Entremos a ver. ¡Qué maravilla! De paletero para despistar. Igual que Chucho el Roto. Lo que tenemos que aprender todavía. ¡Palets la das! ¡Ay, palets la das! ¡Palets la das! Dame una de fresa. De fresa para la cabeza, ¿cómo no? Tengo de limón para el pulmón y de vainilla para la palomilla y de aguacate para su cuate. Le digo de fresa. Ahorita se la traigo. ¡Palets la das! Con permiso. ¡Palets la das! Thank you.
quieren que costille pan, ¿de qué van a querer? ¿De fresa, vainilla, chocolate? ¡Hola, si son ustedes! ¿Qué pasó, muchachos? ¿Qué, de vacilón? Aquí le traemos las semifusas de lo de anoche. Y tiene muchas corcheas. Los andantes con moto nos perseguían alegretos, pero hicimos un adagio lento y vino la fuga en molto vivace. ¿Comprende? Clarín de orden. ¿Saben? La Traviata de la pizza me quiso dar los espaguetis a la Caruso. Y yo le dije, Nelson le dijo a Wilson, préstame tu llave, Stilson. Cuesta mote, madame Butterfly. Del brazo y por la calle con Carmen y Aida. Retornan Visitori y el Trovatore. Y montados en la caballería rusticana, con la fila de boheme para entrarle a la moche a la verbena de la Paloma. Ya sabanas paquetes dilo. Desde aquí me lo chamuco. No vayan a salir después con que señor Morquecho, que checho. Con permiso que me espera Tchaikovsky. ¡Ay, paletladas, paletladas! ¡Qué cultura musical tiene el melódico! ¿Pero qué quiso decir? Ignorante, está muy claro que esta noche en la verbena de la Covadonga saltamos a Carmen y a Ida. ¿Y quiénes son esas? Gente de dinero. Fíjate que tienen una caballería rusticana. ¡Ah! Vamos, que según dijo tenemos que disfrazarnos de bohemios. Nos clavamos unas paletas. ¡Juega! ¿Qué pasó con mi paleta? Esa no es de fresa. Miren, le regalo esta. Pero oiga, siéntese para que vea la variedad. Gracias, virgencita, por tanto milagro. Mira, más flores de tu desconocido pretendiente. ¿También sin tarjeta? ¿También? Seguro que son de Juanito. ¿Me vas a ayudar a vestir, mi mamá? ¿Qué piensas, salir esta noche con Juanito? Sí, ¿te molesta? Adelante. Bonsoir. ¿De dónde sacaste el modelito? ¿No se acuerda usted que me dijo que cuando tuviera yo un tacuche nuevo y suficiente lana, podría usted aceptar ir conmigo a bailar a un sitio elegante? Estás monísimo. ¿Y de dónde sacó la lana para esos lujos? Pues sabe, no es que estoy haciendo unas paletas con sabor a guachinango. Bueno, han pegado con tubo. Así es que, ¿qué dice Celestita? ¿Se me hizo? Ándale, ya se te hizo. Voy a aceptar tu invitación. ¿De veras, Celestita? ¿De veras? ¿Y me llevarás al Sanssouci? Sí, Celestita. Qué buena gente es usted, Celestita. Ahora espérame afuera que voy a vestirme. Sí, Celestita. Ven, mamá. Thank you.
noches. Buenas noches, señor. Buenas noches. ¿Y esto qué es? La carta, señor. Ay, ¿quién me escribió? Es el menú. Ay, menudo, me traes un platito con callo y libro. ¿Qué van a querer de aperitivo? A mí me trae un cóctel de champán, pero champán francés, ¿eh? A mí me trae un cóctel de tequila, pero tequila mexicano, ¿eh? ¿De entrada? Estuvo mal, los martes va poca gente a la carpa. Quiero decir de primer plato. Ah, unas crepes sucetes. Perdone, señor, pero eso es un postre. Bueno, yo siempre empiezo al revés. A mí me trae unos langostinos a la parrilla. Y a mí un Dmitri Vladinov a la parrilla también. ¡Dmitri Vladinov es el jefe de la cocina! Digo que si va a la cocina que me lo salude. Y café, ¿verdad? Sí, cafecito. Con permiso. ¡Qué vergüenza me has hecho pasar! ¡Oh, pues para qué ponen cosas tan raras, ay, hombre! Ya cállate. Déjame ir al violinista. Vaya noticia, yo también lo sé. Ah, ¿ya lo sabía? Claro. Bueno, y ¿qué opina usted de él? Que es un hombre maravilloso, elegante, bueno, guapo. Ay, señorita Celeste, no diga usted eso. Ay, siento como que se me nubla la vista, que me quedo ciego. Qué nublado ni qué nada, hombre. Es que han apagado la luz porque van a tocar otra pieza los violines mágicos. Ay, qué chiviadota me di. Thank you.
maestro. Muy bonito tocó usted. Dale una propina. ¿Cómo no? Gracias. ¿De dónde sacaste tanto dinero? De las paletas de Huachinango. ¿Me tardé mucho, linda? Se me hizo un siglo. ¿Y este? Lo traje para que me hiciera compañía mientras tú llegabas. Salud. Salud. Te traigo la gran noticia. Le hablé de ti a Robles, el empresario, y quiere hacerte una prueba para que debutes en su teatro. ¿De veras? Tenemos que irnos ahora para que te lo presente. ¿Ahora? ¿Ahora mismo? Pues vamos. ¿Pero cómo? Tú puedes regresarte a la carpa. Oiga, señorita, usted salió conmigo, ¿no? Tú saliste conmigo, que es distinto. Vámonos, linda. No te vas a molestar en darle explicaciones a este paletero, ¿verdad? Inspector, este es el billete que me dio. Gracias, maestro. Ahora sabremos si se trata del dinero robado. Hay que seguir vigilándolo. Y estén pendientes de si le oyen chiflar alguna melodía. ¡Ponciano! No sé. ¿Cómo? ¿Es que no salió con usted? Pues sí, pero después llegó el Juanito ese, se fue con él, que no ha llegado a la casa. Ya son las 4 y no ha regresado. Voy. ¿Voy? ¿Cómo voy? Hay que llamar a la policía. No, pero ¿cómo vas a llamar a la policía para que se arme un mitote y se desprestigie Celeste? No. Tienes razón. Celeste es muy egoísta, pero es muy honrada. Doña Febro, quería decirle una cosa, ¿sabe? Lo de las paletas, pues yo no tuve la culpa. Ya lo sé, Poncianito. Ya lo sé. Todo es obra del tal Juanito ese. Ya. Pues no, que la quiere mucho. La quiere. La quiere. La conoce muy bien. Y sabe que de la única manera que podía quitármela era tocándole su vanidad. Ahorita mismo la va a buscar y la va a hacer que regrese como dé lugar. No, Poncianito. Gracias. Está enamorada y cree que la va a hacer una gran estrella. Pues donde la haga una estrella de veras, perdimos las esperanzas para siempre. Pierda cuidado. Ella es bonita, ¿no? Pero la belleza no quiere decir todo. Y el que guste aquí en la carpa no quiere decir que vaya a gustar en el teatro. Bueno, pues ni modo, doña Febro. Pues tendremos que jalar sin ella. Pero ¿cómo jalar? No ve que era la única que traía a la gente. Vamos a tener que cerrar la carpa. Ya, doña Febro. Me extraña que usted diga eso. Recuerde lo que dijo aquel gran hombre, que no me acuerdo su nombre. Dijo, the shot must go. ¿Cómo? The shot must go. ¿Y qué quiere decir eso? Quiere decir, la función sigue, no hay que rajarse. ¡Viva la farándula, hombre! ¿Pero con quién? Pues con usted. No, que fue la gran trágica de su tiempo. Pues vamos a hacer tragedia. ¿Conmigo? Claro. ¿Usted cree que el público me recuerde? Pero cómo no. Si al público siempre le encanta recordar con cariño las cosas porfirianas. Febo Luna. Así me anunciaban. Febo Luna. Locura. De amor. Soy reina y ciño la corona de mi madre Isabel. Pero no, no, no sabéis cómo detesto estas grandezas. Y en lugar de un imperio, un campo lleno de frutos. Y en lugar de una... ¡Qué óvole ese caminante del Mayap! ¿Qué pasó? Venga. ¿Y eso qué es? ¿Más dinero? Lea y obedezca. ¿Dónde reposen nuestros cuerpos? ¡Qué bien sé fingir! ¡Correrá a los brazos de su amada! ¡Se la
trate de pasarse de listo y antes de 10 minutos lleve al Panteón Jardín el dinero que mis hombres le entregaron por equivocación. Lo deja en la fuente que está al entrar, el melódico. ¡Pero no! ¡Si guerra queréis, guerra tendréis! No, un momentito, todavía no acabo. ¡Lo juro! ¡Por Dios! ¡Y por los santos! Jefe, he cumplido su encargo. Espero que nos perdone nuestra metida de pata anterior. Le prometo que no habrá más desafinadas. ¿Cuándo vamos a tener el gusto de conocerlo personalmente? Nunca. ¿Quiere que le demos un ritornelo al paletero ese? No. La policía me sigue la pista y conviene que recaiga la sospecha sobre ese tipo. ¿Desea algo más, jefe? Sí. Que no sean tan brutos. Sí, jefe. ¿Quién ha escrito esta carta? ¿Quién? ¡Vosotros! No, vosotros no, no, vos, condesa. Se hayan llevado el piano, no es motivo para que tire usted la arpa. Además, si se fueron los cómicos, ¿qué? Pues no paga usted sueldos. Ahora sí, Poncianito. Se nos cayó el teatrito. Pues haga lo que decía mi abuelo, hombre. ¿Qué decía? Decía, hágase lo que se deba, aunque se deba lo que se haga. Caray, ¿cómo puede usted estar haciendo chistes todavía? Bueno, lamentándose, no se gana uno nada. Lo que debemos hacer es ir a buscar a Celestita y decirle que regrese. Como si no la conociera. Hace 2 semanas que no sabemos de ella. Ni ella quiere saber de nosotros.
Y si llega es para echarnos en cara su éxito. Ella ya no viene. No, pues sí, tienes razón. ¿Pero qué, caray? No, sea chicopale. Ahora verá cómo salimos adelante. No, Poncianito, no, hombre. Ya usted el fracaso del otro día. Febo, Luna, Luna, la Luna se quedó en cuarto menguante. Pues yo más bien diría que está en luna llena. Lo que pasa, doña Febro, que su forma de actuar ya no rifa. El público salió diciendo que locura de amor. De amor no tiene nada de locura así, si la señora parece merolico. Ay, si usted me hiciera caso a mí. ¿Sobre qué? Pues usted y yo podríamos formar un espectáculo juntos. ¿Juntos? Sí, juntos, pero no revueltos. ¿Sabe? Yo siempre le tuve ganas. ¿A mí? ¿Ahora qué pasó? Estése quieta. No, de trabajar en el teatro. ¿Pero cómo vamos a trabajar solos, hombre? ¿Y por qué no? Ay, Poncianito, Poncianito. ¿No ve que en el teatro se necesitan figuras? ¿Figuras? ¡Ay, ay, 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 ay! ¿Le duele la cabeza? ¡No, doña Febro! ¡Me acaba de dar la gran idea! ¡La función sigue! ¡La carpa no se cierra! ¡Venga, para que le diga yo mi idea! ¡Venga, para acá! Yeah.
Sornia? O chipotes. Serie de los robados. Entonces, hay que seguir vigilándolo para pescarlo en el primer descuido. Necesitamos una prueba. Ponciano y Febronia es el nombre de una pareja que está llamando la atención en una carpa de Peral. Sigue en la página 6. Billo. Uy, me hacen voltear la hoja nomás para decir Billo. ¡Ay, chispas! Mira quién debuta esta noche y en qué teatro. Sí, voy, telas. Mira nomás. Vea esta noche el debut de la supervedete Celeste Luna. ¿La quieres ir a ver? ¿Yo? ¿Mm? Dios me libre. Después de que se ha olvidado de mí. Bueno, pero ¿tú quieres ir a verla? Yo, ni hablar, hombre. Después de los desprecios que me hizo. Yo lo hacía por ti, pues al cabo es tu hija. Si quieres hago el sacrificio. No, no vale la pena. Por mi voluntad, no iré nunca. Ahora que, si tú tienes interés. No, no vamos. Y arréglate, porque nos falta una tanda. Oye. ¿Eh? ¿Habrá que reservar boletos? ¿Para dónde? Pues, ¿para dónde va a ser? Pues, para el debut de Celeste. ¿A qué hora se empieza? A las 10. Justo el tiempo para terminar la tanda. ¡Ándale! Adelante. ¿La señorita Celeste Luna? ¿Qué quieres, pequeño? Ya voy a salir a escena y no puedo atenderte. La persona que le envía esto me dijo que lo usara esta noche, que le daría suerte. ¿Y quién es esa persona? El señor Ponciano. ¿Ponciano? ¿Y es bueno? No creo, pero da el gatazo. ¿Han venido él y mi madre? No, señorita. Ya va a empezar la función. Dígale a Ponciano que se lo agradezco mucho. Sí, señorita. Thank you.
pasa? ¿Que no sale Celeste? Ay, Dios, estás tan nervioso que parece que eres tú el que va a debutar. ¿Más? Salida, pues no entra. Ven, bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Bésame, bésame mucho, que tengo miedo de perderte. Lleva puesto el collar de esmeraldas que robaron de la joyería la marquesa. Bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Bésame, bésame mucho, que tengo miedo perderte. Al escenario y averigua de dónde lo sacó o quién se lo dio. A ver si por fin encontramos una prueba contra el melódico. Presentación, beneficio y despedida. Tenía razón mi madre. Yo solo sirvo para las carpas. No seas tonta. Fue una noche de mala suerte que verás cómo no se repite. Anda, ven, vamos a tomar unas copas y a olvidar las penas. Te suplico que te vayas ahora mismo. Pero es que... Vete, por favor. Bueno, tú por lo visto olvidas que el que paga el departamento soy yo, ¿no? No. No lo olvido. Y acepté porque quedamos en que me lo descontarías de mi sueldo. No seas ingenuo. Ni con un año de trabajo podrías pagarme lo que me debes. Pienso cobrarme de otra manera. ¡No me toques! Tú no quieres que te toque, pero yo creo que ya es justo que me toque a mí, ¿no? Yo no soy una mujer que se vende. No, ni yo intento comprarte para toda la vida. Pero creo simplemente que sí he pagado un costoso alquiler. Pues bien, puedo tomarte en arrendamiento por algún tiempo, ¿no? ¡Déjame!
Ahora lo comprendo todo. Y me das asco. Qué equivocada estuve. Qué equivocada estás. Celeste, ¿no te das cuenta de que junto a mí lo tendrías todo, todo? No lo quiero a ese precio. No hagas frases. Acabarás volviendo. Celestita. Hola, don Santiago. ¿Usted de portero? Sí, de portero del Moulin Rouge. Pero qué bueno que regresó usted. Qué contenta se va a poner doña Febronia. Pero pase, pase usted, Celestita. Paleta, señorita Celeste, ¿cómo está usted? ¡Qué milagro! Caray, qué guapa está usted, ¿eh? Muchas gracias, Cautini. Venga, se vamos con doña Febronia. Verá usted cómo se va a poner loca de contento. No. Ella y alguien más. Después. Quiero ver la función desde el público. ¿Y para qué? Para aprender. Me he convencido que aquí en la carpa es donde se aprende. Pues dese prisa porque ya va a terminar el intermedio. Hijito, búscale un asiento aquí a Celeste. Ande. Eran dos tipos, requete finos, eran dos tipos, desbaratados, eran dos tipos, casi vivitos, eran dos tipos, medio guillados, que se encontraban en la caleta, otro pensaba en Moncafé, siempre se oía con etiqueta el saludito de don José. Hola, doña Pepa. Hola, don José. ¿Pasó usted por casa? Por su casa yo pasé. Está usted muy joven. Y usted está muy bien. ¿Y qué tal le ha ido? Regulese a usted. ¿Y por qué regule, doña Pepa? Ay, pues que no sabe usted que se me acaba de morir mi abuelito. Ah, sí supe, pero no le di importancia. Además, ya era hora. Hay que dejarnos el paso libre a los jóvenes. Ay, para lo que hay que ver ahora vale más mejor morirse. Lo que vale el ayer al hoy. ¿Se acuerda usted que antes no vivía uno tan apretado? No. Se subió usted a un tranvía y había 50 centímetros cuadrados por pasajero. En cambio ahora hay 50 pasajeros por centímetro cuadrado. Esos eran tiempos, doña Pepa. Esos eran tiempos, don José. Ay, ay, ¿se acuerda usted de esas canciones tan románticas que decían? Al pie de un rosal florido me hiciste un juramento, y aquel rosal se secó, marchitado por el viento. ¡Qué bonito, qué poético! En cambio ahora salen con esas cosas de toma chocolate y paga lo que debes. Toma chocolate y paga lo que debes. Ay, ánimas del purgatorio. A eso le llaman actualmente existencialismo. Esas son cosas del demonio. Ahí se acuerda doña Pepa. Cuando un joven quería bailar con una muchacha, se acercaba caballerosamente y cortésmente se descubría y le decía: señorita, tuviera la amabilidad de bailar esta pieza conmigo. En cambio, las muchachas de ahora dicen: ¡arráncate! ¡Ay, no, José, no, José! Doña Pepa, doña Pepa. Y vamos a bailar con cintura brava, ojo mágico y antena reforzada. Y baila
¡Ay, tan pegados! ¡Pero tan pegados que no se sabe quién es ella y quién es él! Y le llaman ese baile el baile del cachetito. ¡Cachetadas le daba yo! En la polca no había cachetito posible, porque había que saber bailar. ¿Se acuerda, doña Pepa? Sí, me acuerdo, don José. ¿Se acuerda usted de esos pasitos que dábamos hacia a ver? Uno, dos, cha-cha, guas. Uno, dos, guacha. Esos eran bailes tranquilos. No como los de ahora, que se queda uno con la lengua de fuera. Pajarito, pajarito. ¿Qué pajarito? ¡Pajarote! Si ya mero me ahogaba. ¿Se acuerda, doña Pepa? Que con esos bailes se deslizaba uno como terciopelo. A propósito de terciopelo, ¿se acuerda usted que las mujeres usaban los vestidos hasta acá de largos? Sí, hasta acá de anchos. Ay, no como los de ahora, que las mujeres se visten hasta la boca. ¡Doña Pepa! Con esos suéteres así tan embarrados. ¡Ay, qué prosaicas! ¿Y no usan ropa interior? ¡Qué deshonestas! Y con esos andares que tienen de cha-cha-cha convertible. Uno, dos y tres. ¿Qué paso tan chévere? Uno, dos y tres. Cha-cha-cha. Uno, dos, tres. Cha-cha-cha. Uno, dos y tres. Y ya, ya, ya. Estamos como rifle, doña Pepa. Somos dos cañones, don José. Seguimos aguantando todavía. ¿Y quién nos echamos un bembé? Mejor me voy a echar una siestita. Y yo voy a acostarme todo un mes. Adiós, doña Pepa. Adiós, don José. Saludos a todos. Igualmente usted. La veo muy fuerte. Usted está muy bien. Está hecho una birria. Está hecho un puré. Adiós, doña Pepa. Adiós, don José. Ancianito, ¡qué feliz soy! ¿Viste cómo estaba el público? ¡Ay, qué entradón, qué entradón! ¡Uy, hay gente hasta de pie! Por lo menos hicieron 1,000 pesos en esta tanda. ¡Ay, todo eso te lo debo a ti, Poncianito! Oye, ¿y qué piensas hacer ahora que tenemos tanto dinero? Pues a seguir trabajando. Ahora sí ya me picó el gusanillo. Oye, ¿no has pensado en casarte? Te dije que me picó un gusanillo, no una tarántula.
Bueno, pero es que un hombre necesita un hogar, unos hijos, una mujer que lo cuide. Que lo cuide. Y la salud y la platita, que no la tire, que no la tire. ¿Quién se va a fijar en mí, hombre? Ay, no falta una mensa. Entonces, ¿por qué tú nunca te casaste? Porque hasta ahora no me había yo encontrado un hombre de veras. Ah, ¿hasta ahora? Entonces quiere decir que ya lo encontraste. Sí. ¿Y quién es? No te lo digo, no te lo digo. Ah, ya sé quién es. ¿Ya te diste cuenta? Sí. ¿Quién es? El prestidigitador. No, hombre, no, ese no. ¿El fotógrafo? No, tampoco. Entonces, ¿quién será? No, pues me doy. Te tomo. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Digo que te tomo como compañero y como amigo que eres. Sí, Febronia y Ponciano. Ponciano y Febronia. Siempre juntos. Juntos siempre. Caray, hombre. Lástima que para completar tu felicidad no fuera Febronia, Ponciano y Celeste. Eso hubiera sido maravilloso. Claro. Oye, ¿y qué se habrá hecho después de su fracaso? A lo mejor tiene miedo de presentarse ante nosotros. Pobrecita. Febro. ¿Eh? Sabes, yo quería decirte un secreto. ¿A mí? Sí. ¿Qué? Bueno, ¿me prometes que no se lo dirás a nadie? Te lo prometo. ¿Sabes? Es una cosa muy íntima. Mira, te prometo echarme un candado en la boca. No decírselo a nadie. Dime qué cosa es. ¿Sabes que yo siempre quise que tú fueras? ¿Eh? ¿Que yo fuera qué? Ay, me da vergüenza. No, no, que no te dé vergüenza. Síguele, síguele. ¿Eh? ¿Sabes que yo siempre deseé... ¿Eh? ...que tú fueras... ¿Que yo fuera qué? Mi suegra. Comprendo tu silencio. Yo también, cuando me di cuenta que la quería, bueno, me quedé 3 horas mudo. Bueno, y arréglate, que ya voy a entrar al último número. Hace poco, más o menos 7 siglos, un arqueólogo una tumba descubrió, y en lugar del envoltorio de una momia, un estuche muy grandote se encontró. Dijo: chispas, qué grandote violinzote, de seguro algún gigante lo tocó. Sin saber que había encontrado el tololoche, que marcaba todo ritmo a la canción. Pero hay como gocho que me da harta richa, errete chavocho, su ritmo bailar. Este tololoche, noche que le vaya, quien su ritmo escucha, tiene que gozar. Desde aquella noche vino el tololoche a marcar la fecha para el buen compás. Hizo su derroche de ritmo sin tacha y prendió la mecha, óyelo sonar. Thank you.
Ay, al macho, dime, ¿qué no estoy soñando? No estás soñando. ¿Cómo el melódico? Yo ni sé chiflar. ¿Y cómo sabe usted que el melódico chifla? Pues... ¿Lo ve? Ni siquiera sabe qué contestar. Supongo que también será usted el tonto cuando le pregunte por el collar que le regaló a Celeste. ¿Collar? ¿Qué collar? El que me mandaste para mi debut. ¿Yo? Cuando los billetes de banco no pudimos agarrarlo. Pero ahora sí tenemos pruebas suficientes. ¿Pero cuáles pruebas, señor inspector? El collar y otras más importantes. Interceptamos una llamada telefónica y tenemos grabada en cinta magnética el famoso chiflidito. ¿Cuál chiflidito? ¿A poco este? ¿No que no sabía chiflar? ¿Lo ven? ¿Lo ven? No, es que este chiflidito se lo oía... ¿A quién? ¿A quién? Pues, no sé, a lo mejor lo soñé. Me lo oyó a mí, señor inspector. Yo lo chiflaba muy seguido. ¿No pretenderá usted hacerme creer que el melódico es melódica? No, pero yo se lo oí a otro hombre del que ahora comprendo muchas cosas. Señor inspector, le ruego que me ayude a desenmascarar al verdadero melódico. Un momento. ¿No será este un truco para ayudarle a escapar? Que sus hombres se queden con Ponciano mientras usted me acompaña al teléfono. No lo pierdan de vista. Y ustedes, señores, pueden irse a sus casas. ¿Por qué no me lo dijiste? Yo te hubiera ayudado a escapar, Ponciano. Pero tú también lo crees, hombre. Pero, Ponciano, ¿cómo te metiste en este lío? Ponciano, no te preocupes. Si te llevan a la cárcel, yo te saco por medio de la magia. ¡Ah, qué hablador! A ver, desaparezca estos dos. Bueno, Juanito, sí soy yo. Tenía razón. Lo he pensado mejor y comprendo que te necesito. Sí, ven enseguida. Estoy en la carpa. Te espero. Estará aquí en 10 minutos. Juanito. Aquí estoy, mi vida. Qué bueno que viniste. ¿Y qué te ha hecho cambiar tan pronto de parecer? Que ya no podía vivir en este ambiente después de las comodidades que tú me diste. Además... ¿Además qué? Que me he dado cuenta que te quiero. ¿Y cuándo te diste cuenta? Cuando empecé a atar cabos y descubrí tu verdadera personalidad. ¿Mi verdadera personalidad? Sí. ¿Te acuerdas aquella noche que me dijiste que tenías una junta de negocios? Fue el asalto a la joyería La Marquesa. ¿Y qué más? Tu chiflido. Muchas veces distraído silbabas esa melodía que ya se ha hecho tan famosa. ¿Y a qué conclusión has llegado? Que eres el melódico. Y al comprender cómo expones tu vida, me he dado cuenta que debo estar junto a ti para ayudarte. ¿Habla el amor o la ambición? Las dos cosas. También quiero disfrutar de todo lo que tú puedes ofrecerme. Y proponerte que huyamos al extranjero. Entonces vámonos ahora mismo. Antes de que me descubran, habremos salido del país. No se mueva, melódico. Ahí lo tiene usted, señor inspector. Lo esperaba. Noté algo raro en tu voz cuando me hablaste por teléfono.
¿Lo ves? Bien te decía yo que ese tenía pinta de bandido. Gracias, Celestita. Y ahora sí, manito, allá en la Penny vas a tener mucho tiempo de chiflar hasta que te quedes trompudo. ¿Chiflar cómo? ¿Así? ¡Quieto, señor inspector! ¡Baje las armas! ¡Ay, nanita! Olvidaste una cosa, Celeste. De Juanito puede burlarse una mujer. Pero del melódico nadie se ha reído todavía. Te quiero, Celeste. Te quiero porque has sido lo primero que se me ha negado en la vida. Pero la traición tiene su precio. Y te lo voy a pagar. Juanito, ya esté vacilando, hombre. Oh, ya está bien, hombre. No esté vacilando, hombre. Oh, no esté vacilando, hombre. Ya me rompió el decorado, hombre. Suelta eso. No te muevas. A los cobardes hay que matarlos por la espalda. ¿No hay nada? Ay, chaparra, tú siempre me gustaste pa' mi suegra. Vamos, vamos. ¡Hola, Fernando! ¡Ándale! ¡Anda, sale de casa! ¡Vamos! Gracias, don Ponciano. De nada, don Isidro.